Buenos días y bienvenidos al episodio 233 del jueves 2 de abril de 2020. Un jueves más que vamos a dedicar este episodio a todos esos peques, a esos jóvenes que están aprovechando a leer estos días, ya que hoy es el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Es un día que se celebra desde 1967 para conseguir. Que todos esos jóvenes, esos niños tengan un hábito superior a la lectura, que les guste leer y por supuesto que haya literatura para ellos. Por eso se dedica este día tanto a ellos que lean como a todos esos autores de eh, literatura infantil, literatura juvenil, que son libros muy, muy chulos y esos autores se merecen un abrazo enorme en el día en el día de hoy y vamos a dedicarles este episodio y hoy vamos a hacer una receta que es ideal para estos días ya que podemos tener eh, la masa hecha vamos a ver qué es hacer una masa y después hacemos eh, pues unas tortas que vais a ver y luego la podemos utilizar tanto en la merienda, desayuno, en la propia cena, como un complemento en alguna de las comidas y la verdad es que es muy muy socorrido y son unas tortas de harina de garbanzos. La verdad es que estos días se están haciendo muchos panes en casa, se están utilizando harinas especiales que tenemos de hace tiempo. Y el otro día dio la circunstancia que tenía una harina de garbanzos que me parecía súper chula y me apetecía hacer unas tortas y las hice y quedaron súper ricas. Le puse un complementito con té verde y la verdad es que quedan fantásticas. ¿Quieres saber cómo hacerlas? Continúa escuchando y lo descubrirás. No sin antes contaros, como siempre, que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdetep.com. Página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. Y ahora sí, vamos derechos al grano. Vamos primero a ver los ingredientes que vamos a necesitar para estas tortas. A ver, lo vamos a hacer con una harina de garbanzos, pero realmente si tenéis cualquier otro tipo de harina, bien sea de trigo, bien sea de maíz, bien sea de lo que sea, incluso podéis mezclar, a mí me gusta mucho mezclar la harina de espelta con un poco de trigo, con un poco de garbanzo, la verdad es que esas mezclas son fantásticas. Luego vamos a utilizar, eh, si utilizamos medio kilo aproximadamente, sus 500 gramos de harina, vamos a utilizar entre 270, 300 mililitros de agua. Ya sabéis que yo normalmente lo hago a ojo, el otro día lo medí porque dije quiero que sea más o menos concreto, entonces hice una infusión con los 300 mililitros de agua. Después utilice un poquito menos porque la harina de garbanzos como que se pega menos, eh, el agua es diferente, lo absorbe de, de una forma distinta, no es como la harina de trigo. Y necesita un poquito menos de agua. También depende de cómo vayamos a amasarlo, como vamos a ver ahora. Y después un chorrito de aceite de oliva, que eso hace que quede así un poquito más suave, que es muy agradable a la hora de tomar ese punto, ese toque de aceite de oliva, que está muy bueno. Y eh, como té verde, yo utilicé el té verde Sencha, el Sencha ecológico normal. Eh, porque le da un puntito sin apoderarse mucho de, del sabor de los garbanzos. Y ahora sí que vamos a ver cómo lo hacemos. Es una receta súper fácil, no requiere prácticamente tiempo. Podemos hacer la masa y dejarlo para eh, luego hacer las tortas al día siguiente. Es decir, que sin ningún problema lo podemos hacer en varias fases. Lo primero que hay que hacer es hacer la infusión del té verde. Para ello, pues lo mejor es calentar el agua y cuando el agua está empezando a hervir, cuando no está a punto de que va a empezar a hervir, lo paramos. Echamos el té verde y lo dejamos infusionar pues 3-4 minutos. Lo normal de un té verde son 2-3 minutos aproximadamente, pero en este caso lo podemos dejar 3-4 porque aunque quede un poquito más fuerte y dé un ligero amargor luego en la propia... En la propia torta no se nota ese amargor y sí va a potenciar un poquito el sabor. Entonces lo colamos directamente y dejamos atemperar. Eh, dejamos, eh, pues si nos sale un vaso grande, yo lo hice en una jarrita, pues si eh, en la propia jarra lo dejé atemperar, pues eso, unos, unos minutos. Es decir, mientras eh, vamos echando el... Eh, lo que es la harina la sal el aceite lo vamos a echando en un cuenco yo la masa la hice en la thermomix eh, se puede hacer en un, un simple cuenco en un recipiente ponemos la harina ponemos eh, echamos un poquito de sal aceite y el, el, el té verde ya infusionado eh, lo hemos dejado a temperar con dejarlo 4 o 5 minutos no hace falta más es decir no hay no hay problema lo movemos bien eh, no es recomendable echar todo el té el té verde toda la infusión para que nos permita el, el ir jugando pues echamos un poquito más de líquido o un poquito más de, más de harina Realmente eh, esa combinación luego se ve, es decir, se tiene que quedar una masa que no se quede pegajosa a, a la mano, eh, que se maneje bien, sobre todo, es lo más importante. Si lo hacéis en robot de cocina, en Thermomix y demás, vais a notar que tenéis que echar un poquito menos de líquido, siempre. ¿Por qué? Porque al moverse de ese, con ese ímpetu, al final. Mezcla mucho más y queda como un poquito más pegajoso, y eso es señal de que eh, luego le ponéis un poquito de harina, es, eh, eso es señal de que tiene demasiado líquido o poca harina. Entonces, echáis un poquito más de harina eh, y ya rápido vais a notar que se maneja muchísimo mejor. Eh, siempre lo que digo, tenéis que tener un poquito de más de harina y un poquito de más de té verde. Realmente, si no tenéis té verde, luego le podéis echar unas gotitas de agua. Cuando vais eh, haciendo la mezcla, echad muy poquito a poco de cada cosa porque realmente con poquito vais a notar que os pasáis. Eh, cualquier tipo de masa bien sea de pan o bien sea de lo que sea vais a notar que, que os pasáis en cuanto echáis un poquito, más de, un poquito más de agua pues luego echáis un pelín de harina y ya está pero que no vayáis echando un poquito, un poquito, un poquito y al final siempre os vayáis pasando, es decir que seáis muy prudentes a la hora de, de ir echando porque ya con esos 500 gramos de harina vais a sacar un montón de tortas y vais a tener pues para dar bastante juego pues bien, para la noche y el desayuno para la merienda de la cena, es decir, que vais a tener un montón, lo vais a ver. Y eh, si lo hacéis en, el, en un cuenco, yo os recomiendo con un tenedor ir moviendo hasta que se vaya haciendo como una bola, y luego ya lo pasamos a una bandeja o en la propia encimera, en la piedra, eh, lo podéis amasar directamente. Y eh, si lo habéis hecho en el robot de cocina, en la Thermomix, en el caso que lo hice yo, lo sacáis cuando ya se sale de una forma manejable y le dais un repaso ya en esa bandeja, en ese, en esa encimera sin ningún problema para ver que no se queda pegado. Siempre cuando vayáis a amasar cualquier tipo de masa en, en la encimera o en o en, la, o en una bandeja que sea así más o menos grande echáis un poquito de harina en la parte en la parte que pega la encimera para que sea mucho más manejable y vais a ver que, que bueno se maneja mucho mejor y queda queda la bola mejor hecha una vez que ya lo tenéis eh, que lo tengáis hecho una bola lo que hacéis es que lo dejáis reposar al menos 15-20 minutos lo podéis meter directamente en el frigorífico lo, lo que os sobre, es decir, si por ejemplo hacéis unas cuantas tortas, que ahora vamos a ver cómo se hacen, eh, lo que os sobre lo dejáis en el frigorífico, bien para esa tarde, para esa noche, de un día para otro, sin ningún problema. Lo podéis tener de un día para otro, sin problema si solamente lo vais a hacer en el momento pues lo dejáis reposar 15-20 minutos encima de la encimera sin ningún problema simplemente que repose y luego ya en la propia encimera eh, ponéis un poquito de harina para que no se pegue como os comentaba antes para manejarlo bien y hacemos bolitas con la masa bolitas no muy grandes yo suelo hacer pues que se me junta el dedo índice con el pulgar pues bolitas así pequeñitas y eh, las, las doy con un poquito de harina por fuera y las aplasto con la mano contra la propia encimera. Luego ya con el rodillo las voy, las voy haciendo finitas, finitas, finitas. Lo más finas que pueda. Siempre que no se pegue para eso, lo mejor es que haya harina en la, en la parte que pega en la encimera y que queden finitas, finitas. Y ponemos a calentar, pues bien la plancha, la sartén, donde lo queráis hacer. Eh, es muy sencillo de hacer por eso, porque realmente se puede hacer en la propia plancha, se puede hacer en la sartén si ya queréis eh, un punto un poco diferente, las podéis freír que también quedan riquísimas pero bueno, aquí estamos buscando que sea algo lo más ligero posible también se pueden meter directamente en el horno, tardan un pelín más pero eh, podéis meter todas en el horno de una vez y luego ya vais a ver que salen crujientes y esp espectaculares, quedan muy muy buenas. Eh, a mí en estos días, sobre todo que estás así más tiempo en casa y demás, me gusta hacerlas en la propia sartén o en, o en una plancha, siempre a la plancha, sin nada de aceite y ponerlas directamente para que, vayan, para que se vayan haciendo. Eh, por lo menos hay que tenerlas 3-4 minutos por cada lado. Eh, vais a notar que la, que la torta cuando la ponéis en la, en la sartén o en la plancha, cuando la habéis dejado bien finita, está blanda. El momento de darle la vuelta es cuando ya no está tan blanda, sino que se ha endurecido, se ha quedado pues, no crujiente del todo, que va a quedar cuando le deis la vuelta. Pero ya vais a ver que es súper manejable, ya la podéis coger de un lado y darle la vuelta sin ningún problema. Si veis que se sigue doblando, dejadla un poquito porque realmente tiene que terminarse de hacer. Eh, si vemos que se sube, que salen pompitas hacia arriba, sobre todo si la habéis dejado de un día para otro, que adquiere, aunque no tenga levadura, un pelín que, de fermentación vais a notar que salen como ligeras pompitas. Esas pompitas si las vais aplastando, bien sea con una espumadera o bien con la mano directamente, eh, vais a notar que queda luego muchísimo más crujiente. Entonces la vais aplastando así un poquito, le dais la vuelta, la tenéis otros 3, 4 minutitos y directamente luego las podéis dejar aparte. Eh, ¿Cómo vamos a utilizar esas tortas? Pues se pueden utilizar de muchísimas maneras. Eh, una vez hechas, ya lo que podemos hacer es, eh, si las queremos tomar en caliente, por ejemplo, podemos hacer como yo lo llamo eh, pizza plancha, eh, es decir, eh, hacemos como si fueran pequeñas pizzas pero en la plancha y las podemos hacer saladas por ejemplo que le podemos poner jamón y queso le podemos poner solamente queso y un poquito de orégano por ejemplo con un toque de orégano y aceite quedan fantásticas distintos tipos de queso eh, le podemos poner pues lo mismo que en cualquier pizza le podemos poner un poquito de, de tomate debajo y después le ponemos cualquier cosa que se nos ocurra en la parte de, en la parte de arriba y queda fantástica queda muy muy rica también las podemos hacer tipo crepes, es decir, dentro de que van a ser crujientes, no va a ser como el crepe, ni muchísimo menos, pero le podemos poner un poquito de mermelada, un poquito de plátano, manzana, eh, si queremos un poquito de chocolate lo ponemos por encima y se va a derretir, igual que el queso que comentábamos antes, la verdad es que queda fantástico, unos trocitos de almendra, de avellana, que también está muy bueno, con ese chocolate, pues la verdad es que está muy rico. Y quedan como unas tortitas con ese puntito así de chocolate o de mermelada, eh, con unos trocillos así de almendra o alguna fruta y la verdad es que están fantásticas. Luego también se pueden, eh, según las vamos haciendo, dejarlas en un plato al lado eh, y vamos haciendo como una pila de todas ellas y acompañar alguna comida como si fuera pan, que la verdad es que está muy bueno porque acompañas cualquier otra comida. También se pueden hacer dulces con ellas, es decir, pues a lo mejor tipo miloja, de poner una, un poquito de crema por medio e irlas, e irlas poniendo, después un poquito de chocolate, ese crujiente que tiene y la verdad es que está muy, muy bueno. También se pueden tomar en frío, como si fueran regañas, es decir, las regañas son eh, así muy crujientitas, pues en este caso también se pueden tomar en frío tipo snack, en cualquier momento comer un poquito de de estas que son muy nutritivas porque tienen ese punto del del garbanzo que la verdad es que nos aporta así fuerza y vitalidad y a lo mejor un snack así de por la mañana o de por la tarde pues está fantástico. También se pueden utilizar para echar un poquito de, de paté, un poquito de algún foie gras por encima. Eh, cualquier cosa que se os ocurra se pueden utilizar. Luego también, eh, si queréis darle otro punto, eh, a lo mejor en alguna sopa, en algún caldo que tengáis, se pueden echar unos trocitos y queda ese crujiente. En vez de echar una sopa de pan o cualquier cosa de, así, eh, echar un poquito de esto queda muy muy bueno y llama la atención, sobre todo... Eh, eh, si sí quiero contaros que cuando lo comáis, cuando veáis ese sabor que tienen los garbanzos os va a recordar como esos garbanzos secos que se, que se toman los garbanzos torrados eh, realmente vais a notar ese sabor de la harina de garbanzo que está muy bueno si lo hacéis con harina de garbanzo, lo podéis hacer como os digo con cualquier tipo de harina que va a estar fantástico pero con el punto del garbanzo está muy muy rico y nada, hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado este episodio y que lo probéis, porque es muy, muy, muy fácil de hacer. Si tenéis alguna duda, no dudéis en consultarme, pero os van a quedar crujientes, ricos, valen para cualquier aperitivo. Eh, luego yo, de las que sobraron, con una anchoita por encima, estaban espectaculares. La verdad es que están muy buenas y combinan bien con cualquier cosa. Ese crujiente al final nos gusta a todos. Para cualquier momento que queramos... Eh, pues tomar pues ese aperitivo ese momento que digamos pues como os decía ese snack que nos apetece van a estar buenísimas y nada, si os ha gustado el episodio, espero vuestras valoraciones y comentarios sobre cualquier tema que queráis que tratemos en el podcast. Además de vuestras suscripciones en iVoox, Itan, Spotify, YouTube... Eh, espero que os suscribáis en todos los canales, eh, el que sea más habitual para vosotros. Suscribíos, que la verdad es que es fantástico que... Vayáis escuchando esto porque es el ratito que nos escuchamos, sobre todo en estos días que son tan diferentes. Escuchamos tantas noticias. Eh, poder escucharnos este, este ratito, cosas que son diferentes y agradables, pues al final son divertidas para todos. Y sobre todo, muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación, tanto aquí como en nuestra página web www.anomasdt.com. Disfrutad muchísimo de jueves y nos escuchamos mañana en este ratito para nosotros, mañana viernes por la mañana con un nuevo episodio como siempre a las 7 y cuarto. Buen provecho y feliz.